visto comenzar y terminar muchas etapas en la historia, pero hay una en especial que nos la han contado diferente. Hablemos del nacimiento del Mesías, del elegido de Dios, del creador del pasito perrón. Perdón, pero ¿quién soy yo? Solo soy la conciencia del universo. Dejo que esta versión de la historia se las presente nuestro ser supremo, omnipotente, omnisciente, creadore, juece, protectore, salvadore del universo y la humanidad, la más perra que humana, la eso mamona, la coordinadora de los rosarios, la predicadora de las tradiciones y las buenas costumbres, la señora que cobra la entrada en el santuario de la Virgen de la Escarcha. Ella es Dios. ¡Ja, ja, ja!
sea. Bueno. ¿No se ven los huevos? Sí. ¿Sí? ¿Ahí? ¿Ahí otro lado se ven? Oye. Wednesday, estamos en Monday. Hasta el día tenés bien borracho, ni siquiera sabes qué día vives. Paga los pendientes, por favor, rápido. Fíjese que descubrí que en la Tierra hay un grupo de mortales que se la pasa todo el pinche día pegado a un dispositivo móvil. Se hacen llamar influencers. Todo quieren gratis. Ah, como esos que están hasta mero atrás. Vale, si ni vinieron. Sí, yo veo gente. Ellos quieren gratis. O los de adelante. Los de adelante, que son las cortesías. Ah, bueno. Pero miren. No. Hay que tener empatía con los mortales. Sí. Por favor, ten empatía. Es una de las virtudes más grandes de mi reino. Sí. ¿Qué más investigaste? Descubrí también que hay una aplicación. Sí. Que es como la de Pokémon Go. Católica. Que vas en tu celular así buscando y. ¡Ah, mira! ¡Ay, un Pokémon! ¡Ay! ¡Oh, qué bonitas Pokébolas! ¡Ay, me salió un Snorlax! ¡Déjalo pesco! ¡Déjalo pesco! ¡No se deja! ¡Está despierto el Snorlax! Se llama Grindr y la usa puro pinche joto. Oye, ¿qué no te estoy diciendo? Modela tu lenguaje. Estás aquí en el reino celestial. ¿Por qué no les dices de manera elegante? Mujeres delicadas, atrapadas en cuerpo de hombre. Se te hace muy difícil decir esto. Soy inmamable. Hazte para allá. Son pinches jotos, maricones, empujacaca, chatalodo. Tragazables. Mastamecos. Ya cállate. Estoy viendo que esta sociedad, estos humanos que creen, están muy mal. Necesito que llamen a Juanis, necesito darles unas órdenes porque quiero cambiar la historia de esta humanidad. ¿Dónde está Juanis? Juanis se murió. A Juanis se la cargó la verga. Así de nuevo. Para que no me esté preguntando por ella. Se fue a la colorina a ver a los guapayazos y le metieron un pepino en el hocico a la puta. Andaba dorada la cabrona. Yo también, pero en el privado estaba... No. ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? ¿Cómo le puso? Es al chile que le pusiste Jesús. ¿Jesús?
¡Ay, güey! ¡Cop E I! Haciendo tantos nombres ahora en el 2023, pudiendo poner Bad Bunny, Wisin, sí. Yandel, sí. Rihanna, Andrés Manuel. Ah, agárrame, sí. El chile, voy a poner. Sí. No. Jesús significa el amor derramado, el que trae la verdad a este mundo perdido. Ay, nomás esa mamá, la puta madre. ¿Es neta? ¿De verdad? Sí. ¿No trae el toquecillo para andar iguales? ¡Cállate! Sí, me callo. Sí. Está bien. Miren, por esta razón, para reformar esta humanidad, he decidido mandarlos al averno. ¿A momento? ¿Al averno, dijo usted? ¿Al averno? ¿Al infierno? No. ¡Ay, qué fantasía! ¡Cállate! ¡No! ¡No! No, es que así como a mis criaturas les doy oportunidad, se confiesan, vuelven a pecar, se confiesan, vuelven a pecar, y otra y otra y otra, quiero a los demonios también darles otra oportunidad, por eso todos conmigo van a cantar tres veces, otra oportunidad, otra oportunidad, otra oportunidad. ¿Y así? ¡A la puta! ¡Cállate! 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 ¿Y así? Cuando lleguen ahí, van a convocar a los demonios más fregones y van a formar tres equipos. Y aquel equipo que demuestre mayor amor, solidaridad y empatía con mis seres humanos, van a volver a mi reino y van a contemplar lo más hermoso que pudieran ver. Van a ver mi rostro eternamente. ¡Puta madre! ¡Pinche pega más culero! ¡Qué cosa más peluzante! Pero bueno. Bueno, ya. A ver, espere. ¿Qué le parece si mejor todo lo que acaba de decir me lo manda por WhatsApp? Es que pasó una mosca y me distrajo. ¡Su WhatsApp me vale madre! ¡No! ¡Anda! ¡Insulto ya! ¡Anda usted bien pinche grosera! ¡Ya bájale sus pinches groseras! Bueno, parezco un perro así.
pedo. Pero bueno, ya espérame. ¿Cómo vamos a bajar al infierno? ¡No! ¡No! ¿Por dónde? Relájate un verbo. A ver. Nos vamos. Si no jala el elevador todavía, nos vamos en las escaleras celestiales, esas doradas. Las que vas a hacer en el mundo, pero nunca las hemos bajado. Bueno, te agarras de un barandal y del otro y bajas. ¡Mana! ¡Se te olvidó tu celular! ¡Ah, qué pendeja! ¡Ya voy! Bueno, ya tenemos la historia, actitud y ya sabemos por dónde. Ahora sí, ¡vámonos con tacones a la... ¡verga! A ver... ¿En serio? No, me voy a morir. ¿Cómo?
sienta así, jefecita. A mí no me gusta ver la chocoparada, manita. ¿Sabes qué? Vámonos para el casino. ¿Sí? Ya los abrieron. Y hoy el refresco y el café está gratis. Y yo me chingo los sobrecitos del Splenda. Nada más que no le digas a nadie, porque el piñalín no me ha hecho. Qué bárbaro, ¿no? Pues sí, jamás te ha hecho. No, ¿sabes qué? Voy a escribir mi testamento. Apunta. Ah, no, seré lo que sea, pero menos eso. Yo soy una chica bien, una chica té, una chica televisión, rostro del Heraldo, casting, TV Azteca, Ricardo Salinas, Paticha por la cancelada. Ya, hombre, si te digo que te consigues un papel y una pluma. Pues en qué pinche época vives, mendiga. Yo ya no anoto nada en papel y en pluma. Yo todo lo anoto en mi smartphone. Soy una chica millennial, centennial, generación de cristal, no binaria. No soy hombre, no soy mujer. Super moderna. Bueno, ya pues, agarra tu teléfono y anótale. Ok. Quiero dejar todos mis terrenos de cumbre cerca de García. También todos los puestos de pañuca que están en el Colegio Civil. Todos los santos que están aquí cerquita de Reforma. Se los quiero dejar a mi fiel compañera, a mi noble asistente de toda la vida, a mi misifusa. ¿Qué? ¡La gata! ¡Ya no viene! ¡Espérate! ¡Ya párale! ¿Vas a romper el pantalón? No, güey. Y eso que ha roto cosas peores. La otra vez le hice la circuncisión a un chico. Y no quiere saber por qué se la hice. No, sí se lo va a dejar a mi sufusa. Así se lo va a dejar. ¡No, pero! Homosexuales afeminados en pocas palabras maricas, pero en la entrada del Averno acaban de llegar dos demonios de dudosa procedencia, pero por su aspecto parece que vienen desde Villa Juárez, la capital del tamal. ¡Qué rico! Ay, a ti te encantan los de rajas, ¿verdad? En los que tienen chilito en medio, son mis favoritos. Si te comes cinco de una sentada. No, no estás. Se me hizo agua la almendrita. Ay, a mí me encantan los de pollo y los de dulce. ¿Sabes qué, Alexa? Haznos pasar. Ok, puta, yo les hablo. ¿Qué tú te llevas con Alexa? Es
la bolsa de basura esta, sí. Que dé un paso al frente. Sí, ¿yo? Sí, sí, sí. Tú rotoplas. Okay. Date un vuelta a la derecha. A la derecha. Vuelta a la izquierda. Vuelta a la derecha. ¡Allá! Con tanta pinche vuelta se les van a tocar los tacos de trompo. ¡Lunabel! ¡Ay! ¡Sácalo el dedo a la jota! ¡Qué risa! A mí todavía un tantito de... ¡Ah! Como la señal de la cruz. Apretadita, apretadita, sí. Ay, ¿sabes qué? Estas no tienen cara de tamaleras. Más bien parecen rateras. No. Para mí que son hijas del testigo de Jehová. ¡Ay, qué asco! No, pero eso no. Tienen cara de viejas huevonas. De seguro venden veras huevas. Sí. A ver, ¿qué pitos tocan aquí? Generalmente es el que se encuentra. ¡Ah! No vayan a hablar, porque ¿qué onda? Mucho gusto. No, sí, sí son hijas de testigos de Jehová, fíjate. Sí somos. Sí somos putas, rateras y culeras. Ahora sí, como dicen, putas pero católicas. Exactamente. Sí. Bueno, ¿y qué chingados quieren aquí? Hermana, es que... Nos presentamos. No, hermana. Qué mal educada somos. Por favor, hermana. Me quiero presentar, a ver. Soy un diablo. Esta parece San Bernardo. Parece bulldog. Y venimos de un pueblo muy lejano. ¿Ah, sí? Soy Diabla Ernestina. ¿Diabla Ernestina? Y venimos de muy lejos, a lo mejor por eso no nos conocen. Pero somos igual o más famosos que ustedes, ¿eh? ¿En serio? Porque nuestras puterías nos han llevado a lugares incógnitos. Somos de allá, mira, te vas a ir todo derecho, y luego, mira, son 2-3 semáforos, y luego ves un IHOP, los centros Zapatero Guinalá, y luego te sigues derecho, y luego hay un bache aquí, y luego otro cae, otro. Es Miguel Alemán. Y luego llegas y luego está el aeropuerto. Para que te vuelvas a chingar tu madre. Sí, y yo soy de pesquería. ¡Ay! ¿Qué? ¿No, pinche esponja? ¡Ay, pendeja! ¿Cuál pesquería? Sí, eres de Cuernavaca. Que vienes a dar función y te quedes con un pinche chinito de la Kia. ¡Que te calles, pinche chinito! ¡O sea! ¿Tú quieres la administradora aquí? ¿Qué fregado tienen esta? No, primero que nada, ¿qué pasa? O sea, hello, my God, ¿qué es eso? Guinalá, pesquería, Apodaca, oh. Pesquería, pues caballo, esta resulta si es de aquí de... Pincho maricón sin fondo. ¿Qué te queda decir de pesquería por acá? Tú eres de Monclova, puta. ¿Eres de Monclova? Ay, con una gemela. Llegó a Monterrey con su ropa en una bolsa de Soriana, que cobra todo el tiempo. Sus zapatitos en una bolsa de huevo San Juan, no mames. Bueno, ¿qué dices? ¿Tienes las flores o qué cosa? ¿Qué? ¿Qué traen a ver? ¿Quiénes son? Lo que tú dijiste es cierto, ¿qué pasa? Como que no tienen el don del albur. Exacto. Como que no son del Averno. ¿Y sabes qué? No. Par de jotas. No. Yo no las tengo detectadas porque yo soy el administrador del grupo de WhatsApp. Pues y claro. Nunca las había visto, no mandan memes. No, porque nosotros venimos de un lugar muy, muy lejano, como yo con mi hermana. Allá donde estamos no hay ni wifi, ni un tenemos Soriana. Es más, no hay transporte. Y eso sí, estudiamos escuela gracias a Samuel García. Exactamente. No me menciones a Samuel, por el amor de Dios. El último pacto que hicimos no hizo ni madre. Mandó bombardear nubes para que lloviera en Saltillo, chihuahua. Bueno, ya que ese pincho sí con las tres mierdas, que tienes hasta la verga ya. Sobre todo tú, pincho jeque. Ahora sí vienes aquí a lograr el teatro a querer estar conmigo. Pero cuando te pedí que me metieras a cabo, te lo me mandaste a la novia. Yeah.
por nacer. La chica le dio a todos los meseritos y lo único que pudo hacer fue jalarse a todos. Mira tú, Carmen Cojota en drogas. ¿Te puedes calmar? ¿Qué no? ¡Bueno, ya! ¡Guau! No creo. Bueno, a ver, permítame tantito. Sí. ¿Qué vienen a hacer aquí? Mi hermana, no les hemos explicado. Traemos lana. Sí, mucha lana. Queremos mucha lana. Okay. Sí, mucha lana. Nos queremos hacer productoras. Sí, sí. Para después correrte y que me critiques y que digas que yo hago fiestas con drogas. Yo te apoyo, que no. Y que Chavana me mete drogas en el culo. Que te atrevas a decirlo. Hermana, a lo que vamos. Sí. Pues luego dices que me cuelgo mucho y que yo la clase que la obra dura 3 horas. Pues ahora nos vamos a una pinche hora de 20 minutos y se chupó el caldo. Traemos nada que no. Yo quiero que vuelva a bailar.
Lo que queremos es que usted desee algo. No puede. Pero que no digan nada. Pues sí, todavía. Si queremos que sea todo bien mesurado, porque sí. Ustedes saben que desde que me junto con cada panel, todo se me va. Y que me diga que le ando comprando tenis a los chacales. O sea, sí, pero ya. Y luego cuando digamos de que las jueces, con ustedes un mamallito y pum, un chico de pirotecnia y letras grandes, así como los bolas de los narcos que ponen las de trotas de que Juan y Leonel y esas mamás. Y que luego salga la cosa esa, la mata. No, asistente. Ay, esa mamada, la asistente. Ahora que es que asistente soy estúpida. Lunabel, ven para acá. No. Que no se te olvide, ven para acá, Lunabel, y no me resoques que soy tu jefe. Claro que eres mi asistente. Jefe. Claro que soy tu asistente, me estoy pendejo. Claro que soy tu jefe, claro. Es más, asísteme la cola. Espérate, momento. Quiero que me hagas un paro. Sí. Vaya. ¿Otro? ¡Ay, ándale! ¡Con el programa! ¡Ay, qué lindo! ¡Caminamos! ¡Padrino! ¡Así que me lo colo! ¡Eso! ¡Caminamos! Mejor lombrizazo, sí, lombrizazo. Ok, espérate, también quiero que tú le hagas. ¿Cómo? Con el programa. ¡Ah! No, que le hagas como la hacías tú. ¿Cómo? De, ay, no puede ser, mi vida, mi amor, mi bonita, vaya. ¡Que te la boca, estúpida! ¡Para allá! ¡El patrón se va! Asísteme la cola. Si se lo cogen hay que dilatarle bien en la loca. Ya le voy a cambiar el pañal como que se cagó. ¡Ay! No, que lo haga. Está cabrona. Y un patrón que perfecto al mero mero del averno. Mira, la primera vez que te veo sudando, mami. Sí, ¿verdad? ¿Te cansaste, chiquita? Sí, es la primera vez que me he tenido en tu divina proporción. Sí. Pareces otro basura orgánico, tienes. Mira, acá le va un mensaje. Hola, Cristina, ¿no quieres anunciar Telcel? Hermana, ahora sí, vamos a buscar a los demonios. Hay que buscar en todos por lados, todos. En todas las flamas, sí. Donde huela más culero, porque ya está la sufre. ¿Donde huela más culero? Sí. Pues ya ni con el lugar. Vamos a buscarlos ya. Vamos a buscarlos. Nosotros somos más renovadas.
Eso es el show. La China y la Pachona también. Y supimos que andaban buscando pero mucho talento, y aquí hay bastante talento. ¡Eh! Oye, ¿no estás haciendo eso? Sí, modo, claro que dijo la señora de aquí. ¿Qué dijo? Que así la tenía ella de joven. Prohibido hacer eso otra vez. Lo que pide el cliente. ¿Por qué? Te vi los huevos y no está chido. ¿Te vi los huevos y se la tojaron? Ay, un vaso no trae por ahí. ¿Para qué? Para servirme tantito jule de la jarra. ¿Qué es culero? Ahí debes incluir o culero. Ese dinero me deja, ¿eh? ¡Ah! Mira, pinche. ¡Pégale! ¡Chilbora! ¡Chilbora! ¡Ay, no, qué cosa! Yo no. Talk to my hand because you're never right. Yo, mi inglés fluye más que mi español. Claro. Te locas. Sí, pero a ver. ¿Checa el talento? No, estoy viendo que ya tienen muy buen talento. Oye, está Jota. Pero, solamente se van a quedar sí y solo sí los demonios de Monterrey. Espérate. Con su aplauso las aceptan. ¿Sí está viva esa? ¡Sí, está viva! ¡Sí, sí está! ¡Métale para que vean! Sí está viva, viva. Entonces, con su aplauso, ¿la recibimos sí o no? ¡Sí! Ahí está. ¡Bienvenida! Claro, nosotros no le cobramos a nadie, pero nada más a uno que otro pelado. Y si se quiere poner nuestros calzones, son 500 pesos más. Me saludas a tu carnal Calimba. ¡Wakanda forever! ¿Está buscando gente con talento, sí o no? Sí, al chile sí. ¿Arán? Sí, claro. ¿Arán con queso? Claro, es más. ¿Son tus favoritas? Ah, gracias. ¡Qué onda, puta!
De las que animan, hermana, que no la estás viendo. Claro, yo te encargo. Te encargo un vaso loco, pompo. ¡Ay, ojalá y ganes! ¿Por qué? Para que te integres a un equipo nuevo, porque todas las que estaban se te fueron y triunfaron solas, puta. ¡Ya! Me vale verga, fui la primera. También me deja, la primera fui yo. Te duela y te duele y te le pese que le pese. ¡Ya! Thank you.
Octubre 303, ¡en la colonia Pitlacentro!
La de nada. Sí. Puta madre. Sí, témalo. Creérmelo. Creérmelo. Hay que decírselo de modo, porque si no va a ser un desmadre después. Vale. Al chile hay algo muy... Quítame la puta luz de mi cara. ¿Qué no ves que se arruga? Déjame arrugarme la pupila. Al chile les tenemos que decir algo. Ahí va la noticia. ¿Qué? Nosotras somos... No somos de agua. Exacto. ¿Qué? ¿Cómo? ¡Son perros! ¡Son gatos! No, hombre, no, ¿cuál? Son bien putas las dos. Que ella anda vendiendo fotos de sus pies de Dolly Fans, ya la vi. Y a veces se le filtró el pack y lo tiene bien negro, mi hija. ¡Ay! Pero ya me eché el limón con azúcar. Archíguelo. Nosotras somos ángeles. Y como sabrán, somos la creación más bonita del universo. Somos la clase empoderada de San Pedro. Somos los astros tallados por nuestro Dios divino, donde le puso más amor sobre todo en nuestra cara. Ay, hermana, qué bonito te enseñó a predicar Carla Panini. Como sabrán, somos ángeles. Sí, los ángeles no tenemos sexo. Bueno, yo sí a veces. Cuando es 15 en multimedia me pagan, aviento unos 3,000 para acá y uff. Tenis para todos. Perfecto. No tenemos sexo. No somos ni hombres ni mujeres. Exacto. Aunque Dios fue bueno conmigo, me puso un chilote. ¡Ay! ¡Qué tenis! ¡Asca! Eso no es lo importante. Lo verdaderamente importante es la noticia que les vamos a dar a ustedes. Pero para tal caso necesitamos que... Que abran la mente, que abran su corazón. Que abran el culo. Entonces, tienen que pensarlo muy bien. Chile, sí. Sí. Queremos que ya dejen su pinche vida de mierda. Que llevan los tres equipos. Ustedes, por ejemplo, que son alcohólicas, que se juntan los fines de semana terminando eventos. Y luego la Fiona manda mensajes a un grupo de WhatsApp. ¿Alguien conoce un tránsito de formas de alcohólica? Chile, pinche huicha, neta, güey. Dime, pero. Eres la única que tiene color nuez aquí en el grupo, porque todos somos rubias. Pero, bueno, la Posh es dos tonos más oscura que tú, pero. ¡Qué paola! Pero aquella, en lugar de usar polvo translúcido, usa harina, la puta. Parece pulparito, mírala. Y tú, Betsa. Te quiero, güey. A Chile, güey. Pero, güey, págales bien a tus muchachas. Se te van. Y van agradecidas. Tu hija, chingas a tu madre. La pinche cara pendeja que tienes. Y ustedes tres. Al Chile, güey. A mí me da el pedo, ¿eh? Ah. Pues si me da el pedo, ahora de karate, güey. Espérate, puta.
aquí es el centro, no la Noria, donde viven todas. ¡Blanca! Bueno, ya, ¿qué onda? ¿Vamos a misión no? ¡Sí! ¿No? ¡Sí! Todas juntas como hermanes. ¡Sí! ¡Ay, todas juntas como comunidad! ¡Ay, no! Yeah.